El técnico de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, convocó a 26 jugadores para la triple fecha de marzo y última del octagonal final de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. Dentro del listado destacan las novedades del arquero Eric Hughes, el defensor José Córdoba y el centrocampista Víctor Medina, el regreso del delantero Cecilio Waterman y la ausencia del delantero José Fajardo, uno de los habituales del técnico a lo largo de las eliminatorias. Bien dices que es un partido trampa y para mí también. Por eso necesitamos que nosotros nos concentremos 100% en nuestro objetivo y es de ganar y hacerlo bien. El seleccionador agregó que los jugadores saben lo que tienen que hacer frente a Honduras y que un resultado positivo este 24 de marzo llevará a que el grupo tenga un buen ánimo de cara a los demás choques. Nadie pensaría que hoy estaríamos hablando de ir o directo o una repesca. Y lo hemos ganado nosotros, que si tenemos una presión por parte de los aficionados o propios, es por lo bien que lo hemos hecho, las opciones que estamos teniendo ahora, y hay que aprovecharlo. Los panameños se enfrentarán de local a Honduras y Canadá el 24 y 30 de marzo, y en condición de visitante a Estados Unidos el 27 del mismo mes. Todos duelos claves en su posible clasificación a su segundo Mundial de FIFA de mayores. Canadá es el líder de la eliminatoria con 25 puntos. Le siguen Estados Unidos y México con 21 unidades cada uno. Y en el cuarto lugar se encuentra con 17 enteros la selección de Panamá. B-Soccer Live Score.